C'est mon grand-père et ma grand-mère qui nous accompagnent. J'ai mon ensemble en jean tout neuf, acheté pour l'occasion, et sur lequel je vomis. L'avion me semble vide, et Joka fait le fou entre les sièges. La joie du premier envol se mêle à l'émotion d'aller finalement retrouver les parents. Não chegando aqui, a gente sabe onde é que é o fim da rua. Tem que saber onde é que termina a rua. Vamos ver a numeração ali. Acho que era assim, então. Ó. Oh. São de Brasil? Sim, sí, somos brasileiros. ¿Se acuerda que uno brasileiro le había rentado la casa? Para nosotros. Estamos hablando del año... 72. 72, por ahí. Cuando estaba el señor Allende, Gosset. ¿Sí o no? ¿La conoce usted? Me acuerdo, yo no me acuerdo muy poco. Me acuerdo. ¿Y por qué usted ha vuelto a Chile? ¿Por qué esta cosa nos sorprendió? Cuéntanos, por favor. Estoy haciendo una película sobre la historia de mi padre y estamos volviendo a los lugares a donde vivimos. ¿Y su padre vivió acá? Sí. ¿Cómo se llama su padre? Celso se llamaba. Celso se llamaba. Sí. ¿Y era una persona importante? Para mí, sí. Ah, claro, sí. Como mi padre para mí, es verdad. Sí, la puerta sí. Sí, la casa no ha sufrido transformaciones. Sí, es la misma. Ahí hay una pieza, ahora no está. Claro, esas piezas no existían. No, voy a esa de acá, pobre. ¿Cuál? El comedor. Claro, la de acá. Uy, la luz. Ustedes están por acá. Ah, claro. Claro. La cocina. Y acá había un dormitorio. Aquí era. Sí, cerrado. Esta era la sala, esta me acuerdo. Sí, acá era el mini comedor. Te lembra? Aqui tinha uma mesa comprida, tinha dois bancos. Pour moi, une maison, c'était un incessant va-et-vient d'amis et quelques situations bizarres. Un jour, mon père accroche un grand drap séparant une pièce en deux. D'un côté, Paulo Brasil. De l'autre, un militant que je ne connais pas. Les deux hommes discutent longuement, en chuchotant, séparés par le drap. Intrigué, je pose des questions. Ma mère m'explique qu'ils ne peuvent pas se voir sinon ils vont se bagarrer. Je m'acharne alors à les réconcilier, en faisant des nombreux allers-retours entre l'un et l'autre, jusqu'à ce que mon père me sorte de la pièce.